pero en la otra. Ven, vamos a mirar. ¡Usando ángulo despejado! Sabía que cuando muriese Racker pasaría algo. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar esto? Esto no es más que empezar. Las cosas van a esperar antes de que empiece. Y tú cuesta creer que todo esto sea por culpa de un solo. Sí que preocupa con las tan ganas que me quieran a la boca. Supongo que esa torre chalada se olvidó. Fue uno de los otros sueños. Putos polis corruptos. ¿Qué quieres decir? Creo que he visto algo por allí. Hay que llegar a... Iniciando programa de rastreo.
Alto enigmático y... Bienvenido a la clandestinidad. Te pido disculpas por piratear tu infolink. No te preocupes, tendrías una buena razón. Los canales de Samizdat están intervenidos. No podía arriesgarme a que rastrearan una comunicación de audio. Eres Little K, ¿verdad? Tu acento no es local. Hace mucho tiempo escribí cosas que me obligaron a moverme mucho. Desde entonces vivo reportaje a reportaje con un visado Schengen y un implante de idiomas. Nunca esperes una historia breve de una periodista de investigación. ¿Quieres saber por qué te he traído aquí? La policía hizo una redada en Samizdat y nos echó. Emitimos hasta que nos desenchufaron. Radios, folletos, envíos de correo, la furgoneta de noticias improvisada. Estábamos transmitiendo a nuestros suscriptores el mensaje por si necesitaban refugio. Como ves, tuvo más alcance de lo esperado. Seguro que no me has llamado para pegar carteles. ¿Qué propones? Trazamos un plan. Vamos a sacar a gente fuera de la ciudad. A partir de mañana. Quiero que Yarek y Bones vayan con ellos. Pero antes debemos sacarlos de la cárcel. Esta noche. ¿Y crees que soy de los que irrumpen en las comisarías? ¿Eso es que no lo eres? Vale, los sacaré. ¿Los tienen retenidos en la comisaría temporal del centro? Sí, por el metro de Monument. Cuando esté despejado, cruza la plaza con ellos hasta los limpiadores Uneda. Hemos ocultado todo lo que necesitan para un viaje largo por la antigua zona de desmantelación de la OTAN. ¿Esa es tu ruta de escape? Parece que huir de la policía del Estado es la parte fácil. Funciona sobre el papel. Ah, dales esto. Son documentos de identidad nuevos, muchas identidades. Hemos encontrado una falsificadora excelente. La alejamos de un futuro brillante en Paikus. ¡Tú! Sí. ¡Otra vez! Gente. Necesitaremos más camiones. Podemos colarnos en el basurero.
podría no ser nada. Me acerco. Aquí hay alguien. Iniciando programa de rastreo. Acceso concedido. De policía estatal a policía. Lo sabía, tío. Sabía que estabas con ellos desde el principio. ¿Te parezco uno de ellos? Ahora mismo no siento las manos, pero si pudiera hacer una búsqueda de agente gubernamental sombrío en la red, seguro que saldrías por todas partes. Tienes razón. ¿Qué pasó? ¿Le largaste el discurso de la libertad de prensa a la policía? No esperaron el discurso, tío. Lección aprendida. Aplasta al Estado antes de que el Estado te aplaste a ti. Little K me ha pedido que te saque. Siempre fue una buena chica, una de las mejores. Escribió Las ruedas son un éxito hace 16 años y las conspiraciones no paran de confirmarse. Todo menos lo de los hombrecillos verdes. Pero ¿quién dice que eso no es una metáfora? Si escribió el libro... No creo en la intención de los autores. Os sacaremos a los dos de Praga. La resistencia del Samizdat lo tiene todo bajo control. Hay que ser discretos y llegar hasta la tienda de limpieza. Limpiadores. Qué ironía. Espera, ¿te refieres cruzar por donde la poli? Hay un depósito de la policía en la esquina, supuestamente lleno de uniformes. Encuentra algo de tu talla e intenta parecer convincente. Los agentes deben creer que eres uno de ellos. Bien, es hora de irse. Pasa esa historia a la página 2. ¿Has terminado el artículo? Se escudan en la incredulidad. Párate. Thank you.
¡Qué estimulante! Ya está, primos. No me lo puedo creer. Sí, planes de escape, tío, planes de escape. Siempre hay que hacerlos. Trazamos este plan de contingencia cuando empezamos con Samistad, pero no pensé que llegaríamos a esto. Nadie pensó que sería así. Allí donde vas, necesitarás estos documentos, sea donde sea. Dicen que hoy en día París es el mejor sitio para los revolucionarios. Si quieres venirte, nos vendrían bien tus músculos. Bueno, o de lo que estén hechos tus brazos, con lo que hacen naves espaciales. No puede ser. Tengo una cita previa que no puedo cancelar. Eso es, con la empresa de cajas de cartón. Cuídate ahí fuera, K. ¿K? K es Kasdi, tío. K somos todos. Y ahora tú también lo eres. ¿Lo tendrás antes de cumplir el plazo? ¿Qué decías?